Sí, así es, una excelente noticia, muy esperada por nosotros, que habitualmente en los meses de invierno, habitualmente luego de Semana Santa, comenzamos a tener muchos casos de bronquiolitis. Ajá. ¿No? Sí. La bronquiolitis es una enfermedad que afecta a niños menores de 2 años. Afecta a los bronquios pequeños, los obstruye, y habitualmente produce cuadros muy graves que requieren internación en terapia intensiva, fundamentalmente en recién nacidos. Pues esta vacuna a virus sincitial respiratorio, contra el virus sincitial respiratorio, es una vacuna que se coloca a las embarazadas entre la semana 32 y 36 y genera inmunidad, anticuerpo en esa embarazada que a través de la placenta le pasa al bebé que tiene en el vientre. Bien. Entonces ese bebé cuando nace ya nace protegido. Y además la madre a través de la lactancia materna, a través de la leche materna, le transfiere más anticuerpos hasta los 6 meses a ese bebé. Entonces está protegido de hacer un cuadro grave o y eventualmente de enfermarse. Así que una excelente noticia que hayamos recibido esa vacuna ayer y bueno, el 1 de marzo comenzamos a vacunar a las mujeres embarazadas. ¿Cómo podrán hacer para tener esta vacuna? ¿Dónde se tienen que acercar también las personas que estén dentro de lo que es este rango de las 32 semanas? Bueno, en todos nuestros vacunatorios, el vacunatorio de la familia, todos los vacunatorios que tenemos habilitados, en todos los hospitales que tengamos maternidad, bien, por ejemplo, en la maternidad, en el Hospital Avellaneda, en el Hospital Eva Perón, en Montero, en Concepción, todos los hospitales que haya maternidades, también vamos a colocar porque ahí van las mujeres embarazadas a controlarse. Y fundamentalmente tenemos que aclarar que esta es una vacuna que está dentro del calendario, es gratuita, es obligatoria y además es libre para pacientes que tienen obra social, que no tienen obra social, o sea, es de acceso libre y prácticamente obligatoria. Y tenemos que tener en cuenta que es una forma muy efectiva de proteger a los niños recién nacidos de hacer una bronquiolitis. En cuanto, justo nombró la efectividad, ¿qué se sabe sobre esta vacuna en cuanto a eso? Bueno, tiene una alta efectividad para evitar una enfermedad grave, más del 85-90%. Ah, bien. Y después, bueno, hay una gran efectividad también para evitar la enfermedad. Ustedes recuerden que un niño pequeño no tiene capacidad inmunológica, nace solamente con las defensas que le transfiere la madre a través de la placenta y a través de la lactancia materna. Por eso es tan importante la lactancia materna, alimentar al niño en forma exclusiva los primeros 6 meses solamente con leche de pecho. Porque la madre, todas las enfermedades que ha padecido en su vida y todas las vacunas, le transfiere a través de la placenta y la leche materna luego del nacimiento todas las defensas para poder estar protegido. Entonces, esta es la importancia vital que tiene. Entonces, las mujeres lo que tienen que hacer es evaluar, sobre todo estamos preocupados por la mujer que tiene 35 semanas. Bien. Porque una vez que cumple 37 semanas, ya no podemos colocarle la vacuna. Entonces es muy importante, y le agradezco la difusión y el llamado, que tenemos que estar atentos a qué estado de avance de embarazo tenemos para poder acudir a nuestros centros de vacunación. Ministro, ¿y cuáles son también las recomendaciones que se le dan a las personas que tienen un hijo recién nacido, digamos, aparte de lo que va a ser esta vacunación, para que se puedan cuidar de lo que son estos cuadros de bronquiolitis? Perfecto, su pregunta. Mire, nosotros, por tras de las grandes recomendaciones que dimos a través de ustedes el año pasado, hemos tenido una epidemia controlada absolutamente de bronquiolitis en Tucumán, a diferencia de lo que pasó en el país. Fundamentalmente tenemos que tener conocimiento que el virus sincitial respiratorio lo tenemos todos. Nosotros podemos estar con un pequeño catarro o sin ningún síntoma, incluso los niños más grandes, 5, 6, 7 años, no tener ningún síntoma y sí tenerlo al virus en su garganta, en su nariz, y lo contagian al niño pequeño. La recomendación firme es, un niño recién nacido no tiene que ser besado en la cara, no tiene que ser besado en las manos, no tiene que estar en lugares donde hay muchas personas. Si me voy a acercar y estoy con resfrío, barbijo, higiene de manos, como era antes. ¿Se acuerda que los que somos más grandes recordamos que a un niño recién nacido no se lo sacaba de su casa ni se lo exponía
a besos ni a lugares donde había muchas personas para protegerlo de todo este tipo de enfermedades. Eso claro. Los perdimos. Vemos por ahí recién nacidos que son llevados por la mamá, el papá en la moto, en pleno invierno a veces, y eso el bebé no tiene capacidad de protección a esa edad. Así que muy importante la pregunta suya esa de cómo tenemos que hacer para evitar la bronquiolitis en un niño. Bueno, recién nacido no tiene que ser expuesto a personas que están enfermas. Fundamentalmente evitar el beso en la cara, el beso en las manos. El bebé se lleva la mano a la boca y de esa forma se puede contagiar. Ministro, lo cambio por un segundo de tema porque un tema importante ahora que estamos en esta época también tiene que ver con el dengue y cómo están evolucionando los casos. ¿Qué es lo que pudieron ver esta semana? Bueno, hay una gran presión epidemiológica en el país. Ya estamos viendo que hay alertas a nivel nacional, sí. Porque hay lugares, en Buenos Aires ya hay muchísimos casos. En NEA está muy complicado, no, nunca dejó de tener casos en la parte del Chaco, Misiones, Formosa, y el norte de Argentina, y bueno, los países limítrofes. Tucumán está con una situación controlada, pero es muy difícil seguir controlándolo porque hay un gran movimiento de personas, hay calor, hay lluvias, que son las condiciones ideales para que el mosquito se reproduzca, claro. Y personas con dengue hay, tenemos activas, alrededor de 800, 900 personas activas. Hemos superado los 1.500 casos ya acumulados la semana pasada y estamos trabajando en cada uno de los casos. En Tucumán seguimos trabajando en cada uno de los focos. Hay un trabajo, cuando hay una situación epidémica o brote, un trabajo inicial que es bloquear cada uno de los casos. En ese trabajo estamos. Cuando ya se descontrola la situación epidémica, ya lo que se hace es mitigación y esperar y controlar los pacientes que puedan agravarse. Pero nosotros seguimos trabajando muy activamente en cada uno de los pacientes que tienen síntomas, que tienen fiebre, que tienen sospecha o confirmación de dengue en cada uno de los domicilios. Y esto es muy importante también. Una persona que tiene fiebre alta, dolor de cuerpo y no tiene cuadro respiratorio, lo más probable que sea dengue. Bien. Para evitar que se transmita la enfermedad a otras personas, hay que evitar que lo piquen los mosquitos. Entonces hay que colocarse repelente. Y por supuesto hay que hacer una consulta rápida, porque esa persona puede tener alguna complicación potencial, deshidratación o baja de plaquetas con potencial hemorragia, y para eso tiene que hacer una consulta y nosotros le hacemos un laboratorio fundamentalmente para ver cómo están sus glóbulos blancos y sus plaquetas. Los glóbulos blancos también descienden y eso favorece infecciones. Lamentablemente cuando bajan muy marcadamente los glóbulos blancos también se pueden agregar otras bacterias, otros virus que pueden comprometer la vida de la persona. Por eso es muy importante, a pesar de no sentirnos muy mal, sin tener en cuenta la gravedad de los síntomas, hay que hacer una consulta porque hay que hacer una evaluación con el laboratorio. Por supuesto no automedicarse, ¿no? El otro consejo es no automedicarse, no tomar ningún medicamento que no sea paracetamol, ni una buena hidratación. La última, ministro, y le agradecemos por su tiempo, pero hay muchas consultas que tienen que ver en cuanto a las vacunas, ¿no? Hoy la verdad es que se está aplicando una que está en el sector privado, que todavía, bueno, hay algunos estudios allí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Está en mente que haya una vacuna que se puede incluir en un calendario o que puede estar para la atención de la salud pública? Es probable, pero no es inminente. Yo estuve el martes con el ministro de Salud de la Nación. También están evaluando y están esperando la recomendación de la CONAIN. En la Argentina, la Comisión Nacional de Inmunizaciones es la entidad que es multidisciplinaria, es la que decide cuándo comprar una vacuna, cuándo colocar a quién, cuándo, desde dónde, en qué lugares. Y están esperando la recomendación. De todos modos, la vacuna, ustedes saben que tiene, además de un alto costo, no hay un gran stock como para hacer una vacunación masiva. Y por otro lado, no sirve para controles epidémicos, sirve para protección individual. Pero en esta situación epidémica, por ejemplo, nosotros tendríamos que vacunar a 1.000.000 de personas, o sea, se necesitarían 2.000.000 de personas que no están disponibles, y además necesitaríamos 3 meses, porque hay entre una dosis y la segunda para dar inmunidad pasan 3 meses. Claro.
Así que hoy lo que tenemos que hacer es lo que es más efectivo. Eliminar todo recipiente que se pueda transformar en un criador de mosquitos. Bien. Cualquier tapita de gaseosa, un balde, un juguete roto que está en el fondo de nuestra casa, eso tenemos que eliminarlo porque es ahí donde se desarrolla el mosquito. Bien, bueno, ahí está la información que quedaba pendiente. Muchísimas gracias, ministro, por este tiempo para la radio. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Gracias, porque ustedes nos permiten llegar a cada uno de los hogares. No, por favor, que tenga buen día. Gracias, igualmente. La palabra del doctor Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de la provincia de Tucumán. Llegaron ayer las vacunas contra el virus sincitial respiratorio. A partir del 1 de marzo se estarán aplicando en el sistema provincial de salud para aquellas embarazadas de entre 32 y 36 semanas.